Yo, this video will be English and Spanish. First part will be English, then second Spanish. Este video será en español e inglés, pero la primera parte será en inglés. Voy a dejar en la pantalla para que ustedes puedan skipear a esa parte. Yo, what is up, guys? Video is gonna be different. I'm just gonna be explaining on changes I want to do on this channel. I'm trying to do more than just montages and hopefully be more open to you guys so you guys can know more about me, etc. I was thinking of doing challenge videos and commentaries, maybe also some 1v1s against pro players or known players in the community, since I've been getting asked a lot to do that. The only issue about doing some of those things is that since I have a slightly higher Spanish audience, I don't want to leave them in the dark in a way. I want to make Spanish and English videos so it can be even. But if I do Spanish vids, I feel like my English ones will do bad, vice versa. So I have to find a way to balance them and try to make them enjoyable for both sides. Also, I've been streaming almost daily the past week on Twitch. It's been a lot of fun, honestly, and I'm so close on hitting the requirements to hit partner. Obviously, I know I won't get it on the first try. I'll most likely get declined, but it's worth a shot and a grind for sure. I'm currently on 61 viewers out of 75 to hit partnership, but I want to get around 100 or so before I even try to apply, since I know it's pretty hard to even get partnered. So if you guys can help me out and achieving that goal of mine, it would mean a lot to me. Even having the stream open on a phone or PC in the background will help so much. If I end up hitting the requirements, I would love to do a few giveaways for Gears 5 for you guys. I'm trying to have a consistent schedule for it so you guys can know when I go live. Currently, I've been doing 1 p.m. Central every day and it has been working, but I feel like notifications don't work from what some people have been telling me. So I'll be trying to upload videos on this channel whenever I go live. To get notified, turning the noties for this channel and Twitch would be amazing, and so you guys won't miss out till whenever I do go live. Thank you guys so much for watching and hearing me out on this. I'll be explaining this now on Spanish, so again, thank you guys so much. Yo, ¿qué tal amigos? Este video será diferente, solo voy a explicar los cambios que quiero hacer en este canal. Estoy tratando de hacer algo más que montajes, y quiero ser más abierto con ustedes para que puedan saber más sobre mí, etcétera. Estaba pensando en hacer videos de challenges y comentarios, tal vez también algunos unos contra uno contra pros o jugadores conocidos en la comunidad, porque han estado pidiendo mucho para hacer esos. El único problema acerca de algunas de esas cosas es que mi comunidad es más español que en inglés y no quiero dejarlos en la oscuridad. Quiero hacer videos en español y inglés para que pueda ser incluso. Pero si hago videos en español, siento que los videos de inglés les irá mal, viceversa. Entonces tengo que encontrar una manera de equilibrarlos y tratar de hacerlos agradables para los dos lados. También he estado transmitiendo casi diario en la semana pasada en Twitch. Ha sido muy divertido y estoy muy cerca de cumplir con los requisitos para llegar a partner. Obviamente no lo conseguiré en el primer intento, lo más probable es que me rechacen, pero vale la pena intentarlo y un esfuerzo seguro. Actualmente tengo 61 espectadores de 75 para llegar a mi goal, pero quiero obtener alrededor de 100 antes de intentarlo. Así que si ustedes me pueden ayudar a lograr ese objetivo, significaría mucho para mí. Incluso tener la transmisión abierta en un teléfono o computadora en el background será gran ayuda. Ni siquiera deben que ver o poner atención lo que del stream, nomás si me pueden ayudar en tener la página abierta. Si termino alcanzando los requisitos, me gustaría hacer un sorteo de algunos paquetes para ustedes de Gears. Estoy tratando de tener un horario consistente para que ustedes puedan saber más cuando salgo en vivo. He estado haciendo streams a las 1 p.m. tiempo central todos los días y ha estado funcionando, pero siento que las notificaciones no funcionan por lo que me han estado diciendo algunas personas. Así que intentaré subir videos en este canal cada vez que vaya en vivo para ustedes, para que me notifiquen. Así que si ustedes pueden activarlos en este canal y Twitch, significaría mucho para mí. Voy a dejar el link de mi Twitch en la descripción para si ustedes quieren seguirme. En serio, gracias chicos por ver y escucharme en este video. Y gracias por todo el apoyo que me han dado en todos estos años. Sé que no soy una persona buena, pero he estado
He estado tratando de cambiar como persona y ayudar a todos que me soportan. Adiós.